Hola otra vez, amigos, espero que estén increíblemente, maravillosamente, hermosamente bien. Pues el día de hoy toca el cuento de La noche más noche, de Sergio Andricaín. Espero que lo disfruten. Todos susurran en casa. Mi padre y mi madre hablan en voz baja, cuchichean. Apenas logro oír unas frases sueltas. Nos vamos pasado mañana. Nadie puede enterarse. Hay que reunir provisiones. Ellos creen que soy tonto. Yo sé lo que se traen entre manos. La abuela viene a vernos. Me da un beso y sigue directamente como una tromba marina hacia el cuarto de mis padres. Saluda con voz dura, entra en la habitación y cierra la puerta. Escucho sus protestas. Es una locura, no llegarán. Lo peor es que se llevan al niño. Papá le responde, aquí ya no se puede seguir viviendo. Mi hijo se merece un futuro mejor. Tenemos derecho a realizar nuestros sueños. Mamá lo apoya. La abuela sigue alegando, hija, por eso no quería que te casaras con él. Tu marido nunca ha querido adaptarse a vivir en este país. ¿Tú no pensabas así? Oigo llorar a mi madre. La abuela también llora. Es muy tarde ya. Trato de jugar para no sentir este nudo en la garganta e ignorar el salto en el estómago. De pronto, se abre la puerta y la abuela sale. Se acerca a mí y les dice a mis padres: no diré nada a nadie, pero es un disparate. Noto que su delgado cuerpo tiembla cuando se inclina sobre mí para darme un beso. Al hacerlo, me dice, cuídate mucho, mi nieto. Hoy es el día, o mejor, esta es la noche. La luna es un hilito de plata que apenas se ve en el cielo. Papá, desde que el sol se ocultó, no para de subir al bote agua, galletas y más agua en botellas. Revisa el motor. Me pide que lo ayude a buscar una linterna, y mientras lo hacemos, me dice que tiene que hablar conmigo de hombre a hombre. Hijo, hoy nos vamos del país. Tu madre y yo lo hemos decidido. Más que nada lo hacemos por ti, para que puedas llevar otra vida, para que tengas derecho a ser libre y puedas decir lo que piensas. Mamá se acerca y con sus palabras repite más o menos lo mismo que mi padre ha dicho. Yo siento un miedo terrible de lanzarnos al mar en medio de la noche. Somos tres en el bote. El aventurero le puso mi padre hace muchos años. Es pequeño y estrecho, apenas cabemos en él. Papá siempre lo usa para pescar, le gusta ir solo. A veces me pide que lo acompañe y yo voy con él gustoso, aunque me mareo. Ahora imagino las manos de mi padre aferradas al timón. No alcanzo a verlas en medio de esta noche que, de tan oscura, no me permite ver ni las mías. Me da susto este mar tan negro debajo de nosotros, este cielo tan negro sobre nuestras cabezas. Desde que dejamos la costa atrás, siento las olas mover el bote, agitarlo como si jugara con una tablilla. Llevamos buen rumbo, comenta papá, quien se guía por una pequeña brújula. Al rato, el motor empieza como a toser, lo hace cada vez más seguido, hasta que se detiene. Un silencio profundo nos rodea. Solo se escucha el mar, cada vez más furioso, que zarandea nuestra débil embarcación. Mi padre comienza a remar, pero el mar se mueve más. Empieza a llover y siento frío. Un frío que no sé si en realidad es frío o miedo. Y me parece que cada minuto que pasa, la noche se hace más oscura. Más noche. Mamá comienza a sacar el agua que el mar y la lluvia lanzan dentro del bote, y yo le ayudo, mientras papá rema y sigue remando. Casi no damos abasto para sacar el agua. Tememos que el aventurero se hunda, y nosotros con él. Papá decide saltar por la borda y aferrarse al bote por la popa. Mamá toma los remos y yo sigo achicando esta agua que parece infinita, inagotable, y que me hace sentir indefenso. No sé en qué momento nos rendimos.
Caemos tendidos en el fondo del bote. Mamá y yo no tenemos más fuerzas. Papá nos dice que llegaremos. Mamá le pide que siga aferrado a la popa del bote, que no se suelte por nada del mundo. Hay un momento en que dejamos de hablar, en que la noche y el mar nos vencen, y me quedo dormido, en medio de la noche más noche que he conocido. Cuando abro los ojos, veo a mi madre que me mira. Sus ojos están secos, parecen un pozo profundo. Busco las manos de mi padre y no las veo. Mamá me dice con voz triste: lo perdimos. No puedo llorar, tampoco puedo articular palabras, no me atrevo a moverme. Estoy paralizado, estoy aterrado en medio de este mar, ahora muy azul, aunque anoche era tan negro. El sol parece querer romper nuestra piel y no tenemos comida ni agua. El aventurero avanza lento, sin rumbo, a la deriva. No siento sed ni hambre, solo una profunda rabia contra el mar que se tragó a mi padre, contra la noche que nos venció. Mamá y yo parecemos dos fantasmas bajo la luz del sol. Casi al caer la tarde, una embarcación de pescadores se acerca. No entiendo lo que hablan. La verdad es que tampoco me importa. No existen palabras en ningún idioma que puedan expresar la pena que yo siento. Estoy en casa de mis abuelos, los padres de papá. Me han puesto a dormir en un cuarto solo. Todo es muy bonito y limpio. Hay aire acondicionado y muchos juguetes. La ropa de cama es olorosa. Cuando mamá viene a darme las buenas noches y un beso, le pido que no apague la lámpara que hay en la mesita junto a mi cama. No quiero sentir la oscuridad alrededor. No quiero que me recuerde la noche más noche que he vivido. La noche que se tragó a mi padre. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado este cuento y yo los veo a la próxima. Adiós.